arita Vázquez, profesora titular de lógica en la Universidad de la Laguna, y voy a hablaros de mi filósofa favorita, Susan Hagg. Me lo ha pedido María José Guerra porque hoy se le dedica este día en la red, de lo cual me alegro mucho. Conocí a Susan Hagg, bueno, conocí las obras de Susan Hagg en los tiempos en los que yo estudiaba filosofía en la Universidad de Salamanca. Allí el estudio de la lógica era bastante profundo, se llegaba incluso a estudiar la lógica modal, cosa que en otras facultades en España no se hacía. Pero a Susan Hack no la conocí en la carrera. Creo que me recomendó alguien sus libros. Supongo que Fernando Broncano, que siempre estaba al día de todas estas cosas. Yo estudié filosofía en Salamanca a finales de los 80 y fue justo en esta época cuando salieron los dos libros de Susan Hack que más me marcaron. Lógica divergente, creo que salió en Paraninfo en el año 1980, y Filosofía de las Lógicas en el año 1982. Me había empezado a interesar yo por la lógica temporal a raíz de un comentario que me había hecho Miguel Ángel Quintanilla había empezado a leer las obras de Arthur Pryor, el creador de esta disciplina, pero todo eran como ideas inconexas. En el momento en que libro, los libros de, de Susan Hack, especialmente el de Filosofía de las Lógicas, cayeron en mis manos, pues entonces fue como cuando lo empecé a ver como un todo. Susan Hack en estas obras explica claramente la diferencia entre la lógica clásica y las lógicas no clásicas o lógicas divergentes como... Las llama ella muchas veces. Y explica cómo el nombre no tiene nada que ver con el momento en que se desarrollaron en el tiempo, sino que se fueron desarrollando a la vez los sistemas estándar y los sistemas no estándar. También explica ahí cómo el surgimiento de unas lógicas no estándar dieron lugar a las otras. Por ejemplo, de la lógica modal fueron saliendo la temporal, la epistémica, la deontica. A mí me pareció fascinantes los libros de Susan Hack, tanto el de lógicas divergentes como el de filosofías de las lógicas, aunque, como digo, especialmente este último, porque en ellos no solo se explican los sistemas, como yo había visto en otros libros de lógica hasta la fecha, sino que se explica el origen de los mismos. De hecho, por ejemplo, cuando habla de la lógica temporal, de la disputa de Quine y Prior, eso fue un punto fundamental en mi tesina y en mi trabajo. Todavía hoy en día Vuelvo a estos libros una y otra vez. En clase los cito siempre. Las clasificaciones que hace ella de cómo surgió la lógica, cómo se fue desarrollando a partir de Frege. Todas estas diferencias entre las lógicas clásicas y las lógicas no clásicas. Las, el surgimiento de las distintas lógicas me abrieron un mundo de problemas fascinantes que no había conocido hasta la fecha y os recomiendo vivamente que volváis a ellos, porque creo que no hay nada todavía que se asemeje a ellos en el panorama contemporáneo.